Ah, Chandito. Ajá, ¿cómo estamos? ¿Y por dónde han andado? Por ahí hemos andado. ¿Puedes buscar unos postes, va? Sí, ahorita los estoy poniendo. Estos palos de Don Grueso. Puro laurel. Puro laurel. Y aquí lo encontramos con... Puro laurel. Con el famoso... Wilito. Wilito, aquí estábamos esperando que esté súper bien. Al lado de toda la familia ahí, que es lo más importante, que como canal... Siempre deseamos la salud, que es lo más importante en cada persona, en cada familia. Un saludo para todos. ¿Y a dónde, por dónde andaba, Chandito? Yo vine temprano, no lo encontré por acá. Es que vi a Jalido. Sí, va. Vi a Jalido y hay que venir para ir buscando estos palitos. Mm. Estos que ahí estaba sembrando ahorita. Puro lomo. Puro lomo, sí. ¿Cuánto? Este es fino, ¿ah? Es de Salamo. Oh, de Salamo. Oh, es el famoso Salamo, va. El Salamo. Salamo, laurel. Y ya la lleva, va. Ey, le va a quedar súper bonita, ¿sabes? Mire cómo ha arreglado Chandito allá abajo, mire. Eso está de afuera y de adentro y en medio dejó la lámina. Sí, imagínese. Esta es una idea que yo no hubiera hecho. No me cabía en la mente esta idea porque primero vi... Hay mucha gente que primero hace el murito, luego de ahí para arriba. Pero este Chandito lo veo hoy un día que estaba con todo aquí. Y ojalá me quede bien. Hombre, este Chandito no es fácil. Porque mire. Buena idea. Porque mire, aquí cómo se le va a meter una... Y lo pudo de adentro y de afuera. Sí. Ya de adentro y de afuera también. ¿Y cuándo lo vas a ir allá? ¿Mañana? ¿A dónde? ¿Allí? Aquí con más ladrillo. Sí, ahí creo que mañana. Y miren qué limpito, tiene bien barridito, tiene Chandito. Y lo más importante es que le va a quedar con un espacio súper bueno para que cuelgue una hamaca acá. No, si ya le compré una hamaca, pero no se la doy porque le digo que se la pueden robar. Sí, no quiere, cuidado. Porque él no quiere dormir allá adentro, dije que no, que él se queda aquí. Ya lleva varias noches aquí, ¿va, Chandito? Sí, ya llevo varias noches aquí me estoy quedando ahí. Mira. Los problemas son todos. No, dije, esa cobija ahí. Como le gusta echar el cigarrito, y aquí galamba. Ahora, aquí. Ahí va. Galanga, aquí. ¿Y los guardias? Ahí están. ¿Y la foca? Ay, Maino, que andamos por acá. Maino. Ahí anda Maino, ¿eh? Maino también. Maino. Va. Maino. Maino, vení. Ah, está Maino, pero tiene pena de venir. Venga, Maino. Maino. Ahí está, imagino el garro, mero garrobero, ¿va? Sí, ahí les tiré un videito, ayer les subí un videito para que vean de que Maino, pues, siempre en acción. Pero, como les dije en el video, que siempre les vamos a llevar entretenimiento o algo así, pero... ¿Va, Chariqui, que gente está allá? No vamos a agarrar el lomo, solamente. No, va. Hay que cuidar la fauna. Sí, no, yo ya le dije a medio ambiente, estoy con todas, cuidando de los animalitos. Si me permiten hacer videos, que yo vea que el garrobo se vaya, que si ellos están de acuerdo, pues yo voy a seguir haciendo videos, si no, pues, tranquilo. Y si no pueden, no Ayer, porque halló algo, Maino, ¿sabe qué pasó ayer? Que allí está el video, un zorrillo salió, que los tuvimos que bañar en dos, bueno, yo dos veces, Maino corrió para la cosa, porque ese Maino sí le da el zorrillo medio y es bien sucio, bien hediondo. No, ese orín del zorrillo es tremendo. Pero, no. Tranquilo. Pues yo ya la llevo, Wilito. No, claro, ahí está muy importante. Y sabe qué, don Martín, yo pues de mi parte, no sé cómo lo admiro porque tiene un corazón. Mire, Chandito ya va a tener su casa. Aquí va el último día de su vida y hasta que lo llame el palo de mango, dice. Sí. Y le digo yo, ¿y a dónde es eso? Ahí al panteón, me. Ah, sí, como ya abundan los mangos. ¿Sí? Ahí me entierran, dice, ahí por un palo de mango. Y fíjense que en ese panteón a veces dicen que los muertos no asustan, pero sí. Ah, ¿tiene alguna historia usted ahí? Le voy a contar una historia. Cuando yo tenía 11 años, yo vivía en San Juan. Los habíamos ido al panteón a buscar un cuzuco que necesitaba para medicina, para la ansia, ¿no? Como que me dijeron. Estaba pequeño yo y allá monta un cuzuco en mitad del panteón. Faltaban 5 minutos para las 12 cuando dijo un señor que pasó allí que iba a pescar. Sálganse allá porque a las 12 no se van a salir ya. Y si se van a salir, pero van a salir locos.
¿Qué hicimos? Andábamos un amigo que quizás alguna persona de allá de Dale había dicho de que le pusiera el dedo en la parte al cuzuco para que se ablandara. Uh-huh. Y así hizo. Se metió el dedo en el... y salió el cuzuco. Nosotros solo vimos arriba a la calle con el cuzuco cuando venía un viento. Y un tropel por la calle. No, hombre. Lo cruzamos la calle y se vio de que el viento, que tuvimos que agarrarlo de uno a otro, así de unos palos. ¡Ay, mamá! Cuando llegamos a la casa, los tres que andábamos con fiebre. ¡Híjole! Sí, con fiebre. Esa historia es buena, es larga, pero desde poco me acuerdo, como hace muchos años ya. Chandito, ¿y usted nunca le han pegado algún susto? Porque usted ha sido el que ha dormido donde caiga. No, yo también, yo soy otro que... ¡Ah! Mira, a mí el cadejo es el cadejo que me ha salido bien. Ah, el vigilante. Y así. Pero el cadejo negro es malo. El blanco es... Pues claro, el cadejo negro es malo. Ya el cadejo blanco ya no es diferente. Ya es diferente ya. Cuando comenzó la guerra, el cadejo blanco, yo estaba en Torol una vez de 6 años. Yo de pequeño he sido pescador. Cuando los salimos que íbamos a hacer pescado para comer, se los atravesó el cadejo negro. Los tirábamos por un lado y quisimos por último tirarlos a la poza. Salimos allá, luego el cadejo se quitó, asamos pescado y todo, cuando de repente sentíamos un zumo de cigarro. Ahí fue el problema. Como a los 10 minutos que sentimos un zumo de cigarro, yo iba allá a la bulla, iban a atacar a San Carlos. Iban 68 guerrilleros. Grandes. ¿Y el martillo, Chandito? ¿Y el martillo? Adentro. ¿Por qué no lo va a traer mejor? ¿O con eso lo clava? Voy a intentar con esto. ¿Duro? Ese, bueno, duro. No. Va a tener. Elaborarla que esté verde. Va a tener que ya el expandió. Sí, ya expandió. Mor, póngale alambre. El martillo. ¿Qué? ¿Está abierto allí? Sí. ¿Qué sabes? Es que sí, va. Venga a ver aquí cómo le va quedando aquí atrás, ve. Ahí está la idea de él, mire, porque dice que así. Así, aunque llueva. Acá va a pegar el agua y va. Tiene que hacerle un canalito para allá para que no le vaya a rebasar también. ¿Verdad? ¡Minor! 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 Ahí vienen estos. Ellos ya conocen el hablado mío. El famoso Minor, va. Yo no lo conocía hasta ahorita. Aquí están los perros de Marrinche. ¡Minor! ¡Minor! ¡Qué rubo! ¡Búsquelo, búsquelo, búsquelo! ¿Cómo que le dice usted? Búsquelo. Ajá. Ah, sí. Fuera más a mediodía ya se fuera y para allá. Si búsquelo, búsquelo. Viniera con las manos vacías. Siempre encuentra algo. Dicen que el cherenque que es bueno para agarrollar también, va. A mí me comen un chuchillo, pero como le repito, iba a parir la otra. Oh, ya le nacieron. Sí, ya nacieron los cachorros. 3 cachorros y ahí están. Ya aprovechando el video ahí, quiero enviarle un saludito a todos los suscriptores del Salvador y sus aventuras. Que pronto usted va a volver a grabar, va. Pronto vamos a entrar ahí con todo, ahí con Simón y todos los Rosita, Kimberly, todos los del grupo del buen Salvador y sus aventuras. Un saludito, y si alguien pues quiere seguirme a mí también, pues que me siga allí a Yamilán Familia. Ahí están los videitos, calidad de videos. Y viene, con ayuda de Dios, muy pronto vamos a hacer videos mejores también. Porque ya de animalito ya no va. No. Vamos a hacer los videos con todo de pesca. Viene la pesca, que es muy importante. Vienen las quebradas, sí, que van a quedar con todo. Cangrejos, cholos. No, y me acabo de comer 3 tortillas que me acabo con chimbolitas fritas. Vaya, esos son unos recuerdos que quiero que nunca vaya a olvidar, que esa pescadita yo se la he dado con mi familia, con todo. Porque le gusta compartir las bendiciones que Diosito lo regala a nosotros. Yo tengo mi NASA, a mí me cae pescado. Y ya saben los suscriptores de que yo, pues, la sabadera que le he puesto a la NASA es solo para chimbolo grande. La pequeñita, ahí mismo estoy yendo. Ya sí vi el otro día que fui yo.
es rala para que se vayan. Y la pequeña grande ya queda ahí cerrada. Sí. Un saludito para todos, para todos. Todos los amigos, los que lo, pronto lo van a seguir viendo en los videos, ¿verdad? Sí, vamos a seguir ahí acompañando a un Marcho en su canal Salvador y Dos Aventuras. Y recuerden de que aquí estamos. Saludito para México. Allá en México hay unos lindos suscriptores en Nápoles, en Canadá, Arlington, Virginia, Washington, Guatemala, todo lo que hay en el país. Recuerden de que estamos y con la ayuda de Dios pues seguiremos adelante. Bendiciones y ahí estamos.